Hola a todos. Aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de La Plu. No perderé la esperanza. Basados en el libro. Sus bonitos labios se aprietan con fuerza mientras prepara su corazón para escuchar la respuesta de la persona al otro lado de la línea. Aunque estaba mentalmente preparado, cuando escucha las siguientes palabras de Finn, Tai siente un profundo dolor. Es tan doloroso que apenas puede soportarlo. Lo siento. Solo quería estar cerca de Tai. He amado a Tsai durante mucho tiempo lo he amado tanto que terminé actuando de esta manera los párpados de Tsai se cierran sin querer saber nada de la realidad y todo su cuerpo empieza a temblar por el arrepentimiento y la tristeza y sus lágrimas no dejan de caer empapando completamente sus mejillas mientras vuelve a hablar no digas que amas a Tsai tú no amas a Tsai ni un poco solo te amas a ti mismo a partir de ahora, no vuelvas a molestar a Tai nunca más. Y si nos encontramos por algún motivo, simplemente finge que no nos conocemos. No necesitas volver a saludarme. Tai, el tono de voz que usa Finn para responder suena como el de alguien que está perdiendo la fuerza rápidamente. Porque Tai te odia, te odio. ¿Me escuchaste? Te odio todo lo que una persona puede odiar a otra. Cuando terminó de hablar, colgó rápidamente la llamada. Luego, avienta el teléfono a su lado antes de envolver sus rodillas en un abrazo fuerte y comenzar a llorar. Su cuerpo tembloroso, solloza enterrando el rostro entre sus propios brazos, pensando en todos los momentos del pasado. Ahora mismo, anhela aún más a Pit Pat. extraña el cálido toque de sus manos fuertes, extraña la sonrisa reconfortante que siempre le brindaba, sin importar cómo se sentía extraña su cabello suave que acariciaba siempre que estaba acurrucado y extraña esos ojos que lo miraban llenos de amor desde lo más profundo de su corazón Tai extraña a Pit Pat lo extraña demasiado lo único que puede hacer Tai es llorar porque ahora no hay forma de que Pit Pat regrese porque aunque estén bajo el mismo cielo el chico alto está a una distancia inalcanzable y ahora ni siquiera tiene el vínculo que solía unirlos sus manos delgadas toman su teléfono una vez y lo levantan para abrir la cuenta de Instagram de Pit Pat. El chico pequeño se queda atrapado mirando la foto del chico alto que le muestra una sonrisa amplia a la cámara, una sonrisa que brilla con la luz del sol. Es una foto que él tomó. Pit Pat todavía mantiene esa foto como una imagen de perfil. Provocando que Tai aprecie la fotografía a través de una cortina de lágrimas porque extraña a la otra persona con todo su corazón. Lo siento, Tai quiere disculparse por todo lo que ha arruinado. Quiere disculparse por hacer que Pit Pat se sienta triste a pesar de no haber hecho nada malo. Todo es su culpa, su propia culpa. Pero esta disculpa probablemente solo sonará en el corazón de Tai y Pit Pat no podrá escucharla porque alguna vez se volverán a encontrar ya uno lo sabe. La pantalla del teléfono de Chai sigue mostrando lo mismo una y otra vez, tal como sucedió el mes pasado. Su rostro dulce se llena de una tristeza claramente visible al no recibir noticias de la persona que ama por tanto tiempo. Y debido a que el chico alto no actualiza sus propias redes sociales, ni siquiera un poco, la vida diaria de Chai continúa siendo como era antes de conocer a Pit Pat, ir a estudiar, volver a su habitación, Leer libros y luego levantarse para ir a estudiar una vez más. Hoy es un día igual que otros. El chico pequeño está acostado en su cama mientras mira fijamente la pantalla de su teléfono, con Jir a su lado. Aunque ahora Tai ya se encuentra más aliviado de lo que estaba cuando descubrió la verdad sobre Finn, aquí el día y ya no llora todos los días. Hay algo que todavía sigue igual que al principio, y eso es que todavía extraña a Pit Pat, lo extraña más que nunca. El sonido de la notificación que llega a su teléfono hace que el corazón del chico pequeño se acelere con sorpresa. Desliza su dedo para abrir la notificación sintiéndose esperanzado secretamente, pero sus ojos se llenan de decepción al darse cuenta de que se trata de una actualización de uno de sus amigos que ha publicado una foto en sus redes sociales y no de la persona que esperaba, Pit Pat.